En la noche del martes 30 de noviembre y la madrugada del 1 de diciembre se presentaron fuertes lluvias en la ciudad de Medellín, capital de Antioquia. Las lluvias inundaron viviendas, vías, removieron tierra y arrastraron algunos vehículos. Los lugares más afectados se encuentran al occidente de la capital antioqueña. Laura Duarte, directora encargada del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, DAGRD, indicó que se habían atendido 950 llamadas por las inundaciones de la madrugada del 1 de diciembre. Recibimos en la línea de emergencias 123 más de 1.100 llamadas, de las cuales 950 fueron asociadas a lluvias. Los barrios más afectados fueron Robledo y Picacho, ambos al occidente de Medellín, y los corregimientos San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas. Adicionalmente, también sufrieron afectaciones la comuna 5, Castilla, y la comuna 6, que recibe el nombre de 12 de octubre. También se presentaron afectaciones en el sector de Travesías. La alcaldía de Medellín desplegó al menos 40 unidades de bomberos para atender las emergencias a lo largo de la ciudad. A partir de las 2:30 de la madrugada, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastre ya se encontraba haciendo acompañamiento a las personas damnificadas. La entidad informó que el equipo técnico y social adelantó la evaluación de daños y necesidades en las zonas afectadas para gestionar las ayudas. En redes sociales circularon videos en los que se ve el agua superando el nivel de andenes y parques. De hecho, uno de los incidentes más preocupantes se presentó en el sector El Pesebre, en la comuna 13, donde la fuerza del agua logra llevarse una retroexcavadora que se encontraba en una construcción hasta una zona aledaña a viviendas residenciales. Además, bomberos en Medellín tuvieron que rescatar a varias personas atrapadas en un bus. En la carrera 81-79, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín ayudó a rescatar a 36 personas que se encontraban atrapadas en tres buses en esta zona y haciendo unas maniobras con cuerdas ayudaron a que ellos quedaran a salvo. Si bien los datos preliminares daban un balance de 7 heridos, todavía no se tiene un informe oficial sobre el balance de daños a personas y estructuras. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres alertó en los últimos días sobre la intensificación de las lluvias en el territorio nacional. Asimismo, alertó a las comunidades que viven en zonas montañosas y cerca a ríos y quebradas para que estén en alerta frente a posibles deslizamientos o inundaciones. La entidad indicó que, a lo largo de la segunda temporada de lluvias en el país, se han registrado más de 500 eventos en 322 municipios del país, siendo Cundinamarca, Antioquia y Cauca las zonas con mayor cantidad de municipios afectados. Estos eventos han afectado a más de 50.000 personas y 8.500 viviendas. Los deslizamientos e inundaciones son los eventos que más se han presentado en casi 400 ocasiones.